Mike Rinder, un exfuncionario de alto rango de la Iglesia de la Cienciología, ha hecho muchas revelaciones sobre Tom Cruise y otras personas famosas en su nuevo libro, titulado A Billion Years, que está lanzando. En un adelanto de la publicación, Mike revela que Tom Cruise supuestamente construyó un campo de fútbol, en un esfuerzo por seducir a David Beckham, y atraerlo, a la iglesia, ya que estaba ansioso por presentar caras famosas a la secta. Él tenía a David y a su esposa Victoria Beckham encabezando su lista, señala el autor. Según Rinder, Cruise quería una razón para llevar al exjugador de Inglaterra a visitar la iglesia con él, por lo que se construyó un campo de fútbol, de grado profesional en California. Tom estaba haciendo todo lo posible para cortejar a otras celebridades además de con las que trabajaba en las películas. Construyó un campo de fútbol profesional, aniveló el terreno, se instaló irrigación, se perfeccionó el césped, se levantaron las porterías, el equipo Gold nombró a un cuidador a tiempo completo. Se construyó con un solo propósito: que Tom Cruise pudiese atraer a su amigo David Beckham para que viniera a la iglesia. Esto dijo Mike Rinder en su nuevo libro.